This video has been brought to you by the Association of Latino Landscape Professionals. With the support of our members, we're able to bring you this content. If you'd like to become a member, make sure you visit www.irrigatortech.com, because when you become a member of Irrigator Tech, you also become a member of AllPro. Thank you, and hope you enjoy the video. Hola, buenos días. Me llamo José Ávila, y otra vez le tenemos otro segmento aquí con HydroRain. Y lo que queremos presentar ahora, este día, es un control de llave. Ok, ahora dijéramos, de llave para el agua, ¿verdad? Les tenemos una demostración aquí con nuestro control operado de baterías por HydroRain y nuestra llave del agua. Ok, lo que vamos a hacer ahora es quitar el control, solo para que ustedes vean. Ok, que es una llave normal de media pulgada. Ok, la apagamos y la prendemos aquí. Ok, solo que lo tenemos presentando en este bonito display aquí. Ok, ahora, de lo que les quiero hablar ahora es de este control. Ok, operado de baterías. Ok, son dos baterías de AA. Ok, puede ser alcalinas o litio. Ok, de las que usted quiera comprar, litio, si es que quiere que le dure más tiempo. Tenemos nuestro filtro aquí. Ok, para nuestra llave aquí adentro. Tenemos nuestro outlet aquí. Ok, donde va a poner su manguera. Ok, y ahora un ejemplo. Si es que no tienen irrigación, sprinklers en su casa y tienen una yarda o un lugar donde quieran poner, pero si sí tienen capacidad de ponerla con una llave del agua, ok, por eso les traigo este reloj. Ok, vamos a hablar un poco de lo que consiste el reloj. Ok, nuestro reloj consiste de 1, 2, 3, 4, 5 botoncitos. Ok, un botón de la señal de más, un botón de la señal de menos, nuestra flechita, manual y este último botoncito para aclarar el programa. O tenemos otro aquí, ok, que simplemente puede agarrar algo, lo podemos puchar, ok, y eso borra todo el programa. Ok, lo tenemos apagado a nuestro control aquí. Ok, lo vamos a poner a aro. Ok, mientras le estoy dando vuelta a la ruedita esta, hay una flechita digital que le indica a dónde está su control. Ok, vamos a ponerle a otra vez aro, otra vez aquí. Eso es para ponerle el reloj. Ok, así es que ahí estamos cambiando el horario. Ok, aproximadamente son las 11:05. Vamos a ponerle para las 11:05. Ok, so ya estamos allí. Ok, ahora, ¿qué día es? Estamos el lunes. Ok, jueves, miércoles, martes, lunes. Ok, ahora, si es que queremos ponerle para el jueves otra vez, solo le ponemos al de más, le apretamos el botoncito de más. Martes, miércoles, jueves. Ok, so tenemos la capacidad de regresarnos y echarnos para adelante. Ok, solo vamos a dejar el lunes. Otra vez le apretamos a la flechita, ya nos lleva a la hora. Ok, ahora vamos a ponerle el comienzo. Ok, ¿qué día queremos que comience? O el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ok, a las 5 de la mañana, a las 5:01, 5:02, 5:03. Ok, otra de las cosas que les quiero demostrar aquí que nos está indicando el programa. So, este está capacitado para 4 programas. Ok, programa A, programa B o programa C. Ok, so vamos a ponerlo que comience. Si le apretamos aquí, sigue, ok, a las 6:20 de la mañana. Ok,
Ahí está bien. Ok, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuántos minutos queremos que corra el agua? Ok, 5 minutos, simplemente 5 minutos, otra vez en el programa A. Ok, ¿cuántos días? Ok, el domingo, oh, está bien. Ya se pone el domingo, le apretamos a la flechita, el lunes no, el martes sí, le apretamos al botoncito además, ok, a la flechita otra vez, el miércoles no, y el jueves sí, le apretamos al botón demás y ya es todo. Solo queremos que riegue 4 días, ok, 3 días, perdón, 3 días por semana, ok, y ya es todo. Simplemente ya es todo. ¿Ok? Otra vez le da vuelta, lo apagamos y ahí lo dejamos en ar. ¿Ok? Ahora. Y nos está indicando aquí que en cuántas horas va a comenzar el reloj. Si nos esperamos unos momentos, nos dice que va a comenzar en 19 horas y 14 minutos. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos ponerle aquí. Ok, es manual. Le apretamos el botoncito de manual y 10 minutos y ya se prendió ahí. Ok, ya se prendió ahí, ya sentí que se prendió. Ahorita puede estar regando. Ok, y si queremos que se apague, nada más le apretamos aquí. Ok, para que se aclare y ahí ya se apagó. Ok, y es todo, así de fácil está este control. Ok, otra de las cosas que me gusta de este control es cómo está hecho. Ok, está hecho rústico. Ok, está hecho para fuera. Ok, aguanta el clima, la lluvia. Ok, el sol, la sombra, donde usted lo quiera poner. Ok, el filtro también, ese es otro de las cosas que me gusta. Cuando lo pone el agua, y si cerca de su casa han hecho construcción, o usted ha hecho construcción, o X, cosas así, y se quedó algo en la llave, ¿ok? Para eso está el filtro. ¿Ok? Otra de las cosas que le quiero mostrar, no está muy bultoso. Ok, le puede poner su manguera. Otra cosa más es de que si lo quiere usar este control como modo de goteo, ok, pone su adaptador. Podemos poner nuestro adaptador. Ok, y le pone su línea de goteo aquí. Este reloj ya tiene regulador de presión integrado adentro, ok, so ya no ocupa regulador de presión. Una de las cosas que sí puede usar es, antes de poner su adaptador, es poner su adaptador, ok, ponerle su filtro y conectarlo a su línea de goteo, ok, pero está súper fácil, ok. Otra vez más, José Ávila, muchas gracias con Hydrorain y presentándoles aquí a nuestro control de baterías de llave de agua. Gracias. Chao.